Hola amigos, buenos días. Les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico Por Esto. Pues bueno, las lluvias van a continuar hasta el fin de semana, al parecer. Dos zonas tropicales más podrían llegar a la región, una en las próximas horas, posiblemente en 24 horas, y la próxima el fin de semana, entre sábado y domingo. Una vaguada también estará afectando la zona, así que las lluvias van a continuar prácticamente toda la semana, así que tomen sus precauciones y van a hacer planes. Bueno, esta imagen de satélite de ayer, tuvimos el paso de una onda tropical sobre la región que dejó de nueva cuenta tormentas bastante fuertes en lo que fue el estado de Campeche. También en Yucatán se dieron algunas tormentas fuertes, como se puede ver, nublado, lluvias por todos lados por el paso de esta onda tropical y una vaguada sobre la región del Golfo de México. Pues vemos la combinación de estos sistemas, pues cómo genera lluvias significativas en la región. También hubo calor, pero desde temprano se empezaron a dar algunas tormentas y no fue tan intenso. Otra onda tropical la tenemos en el Caribe Occidental, ya la tendríamos para el día de hoy frente a las costas de Quintana Roo y posiblemente de esta noche a mañana ya entrando a la península, interactuando con una vaguada y generando de todas maneras lluvias en la zona. Esta es la carta de pronóstico, muestra la onda tropical para la tarde, noche, llegando apenas a la zona costera entre Belice y Quintana Roo. Va a empezar a generar pues también inestabilidad, una vaguada sobre esta zona y una nueva onda tropical estaría llegando al Caribe Oriental. Esta es la que podría llegar el fin de semana. El pronóstico de lluvias que tenemos pues para hoy, de nueva cuenta, tormentas eléctricas en toda la región, algunas intensas en la parte sureste. Para lo que es Yucatán, pues tormentas fuertes en la parte occidental, algunas al oriente. Vemos que de manera más generalizada en la zona costera, incluso tormentas intensas en donde está Alacranes, en la parte norte de la península. Si usted es navegante, tenga en cuenta que se van a dar algunas tormentas significativas, turbonadas en la zona al norte de la costa de Yucatán, y vemos en general toda la situación de precipitaciones importantes para el día de hoy por efecto de esta vaguada que tenemos en la zona y conforme va avanzando esta onda tropical, también inestabilizando toda esta región. Las temperaturas también, mucho calor seguirá, el calor intenso, 35 a 40 grados Celsius en la parte centro-occidente de Yucatán, norte de Campeche, entre 30 y 35 en el resto de la región. ¿Por qué? Porque pues va a haber más nublados, se va a nublar más temprano, las precipitaciones, y pero de todas maneras la zona de la ciudad de Mérida vamos a seguir arriba de los 35, cerca de los 40, con bochorno cercano a los 50 grados, así que tomamos las precauciones. Y bien, para el jueves, pues la onda tropical que estaría llegando en esta noche, estaría ya mañana en la parte occidental, conforme va pasando, generando tormentas en toda la región, en interacción con una vaguada. Vemos la otra onda tropical sobre el Caribe Oriental, sigue avanzando para la parte central de dicho mar. Y para el viernes, pues ya un poco más tranquilas condiciones, una vaguada en la zona occidental. Sin embargo, la entrada de aire marítimo tropical en combinación con esta vaguada pues podría seguir generando algunas precipitaciones para el viernes, y esta nueva onda tropical estaría en la zona central, posiblemente la central del Golfo del Caribe, posiblemente la tengamos para el fin de semana, para el sábado por esta zona o ya llegando a la península, y el domingo. Así que las lluvias en el transcurso de toda la semana y también el calor. Y bueno, pues ya lo saben, les deseo un excelente día.